Desde el distrito de Santa Rosa de Quíbes, en la provincia de Canta, nos encontramos todos los chicos de producción y al ritmo de Marjorie Ocampo. Este lugar, como están viendo, es el lugar donde vivió la religiosa Santa Rosa de Lima. Es un pueblo maravilloso que cobra vida en el mes de agosto. Así que hoy iniciamos el programa súper emocionados, hoy fin de semana, y vamos a iniciar justamente con este gran artista de la música andina, que se vienen muchas novedades en el programa. Él es el gran Pelo de Ambrosio y la banda Pata María, con esta canción que dice Lejos de Ti. De esta manera iniciamos el programa. ¡Bienvenidos! Tiempo que mi vida no tiene valor, será porque dentro mío llevo un gran dolor. Tú decidiste no volver, aquella noche yo morí. Desde esa noche nunca más volví a reír. Llevo dentro el castigo de no serte fiel. Parece que ahora sí entendí que te he perdido para siempre. ¿Cómo te digo que me enseñes a vivir si cada noche me muero de recordar tu gran amor, tu triste adiós? Ay, tu cariño aún vive en mí. No puedo más vivir sin ti. Lejos de ti voy a morir. Lejos de ti voy a morir. No tiene valor, será porque dentro mío llevo un gran dolor. Tú decidiste no volver, aquella noche yo morí. Desde esa noche nunca más volví a reír. Llevo dentro el castigo de no serte fiel. Parece que ahora sí entendí que te he perdido para siempre. ¿Cómo te digo que me enseñes a vivir si cada noche me muero de recordar tu gran amor, tu triste adiós? Ay, tu cariño aún vive en mí. No puedo más vivir sin ti. Ay, tu cariño aún vive en mí. Lejos de ti
vida sin ti. Quiero solo escuchar tu voz y mirarte solo un minuto más. Lejos de ti voy a morir. Ay, cómo darle esta vida sin ti. Me encuentro en el Pozo de los Deseos. Ya lo saben que cada mes de agosto todos los devotos, devotas, los esperamos a que puedan aquí conocer Santa Rosa de Quives, donde vivió nuestra Santa Rosa de Lima. Y por supuesto aprovecho para invitarles a toda la gente hermosa carnavalera, usted que es ayacuchano, apurimeño, huancavelicano, prepárate porque se viene la final finalísimo del gran carnaval al estilo de la Reina Internacional Naranjita de Sucre, que será para el día domingo 31 de marzo en el Jaguar Plaza de Mamara. Te comento que va a haber yunzas millonarias, premios en efectivo, regalo de electrodomésticos, porque tiene la garantía de la promotora Omar Eventos, y la animación de Marjorie Ocampo. Así que están invitados a domingo 31 de marzo. Los espero en el Jaguar Plaza de Mamara. Todos a bailar carnavales con la Reina Internacional Naranjita de Sucre, que justamente vamos con esta canción que dice: todo empezó como jugando. Vamos a bailar carnavales. Y nos pegue que se espera el chupiasco. Ay, no te voy a gachiwa.
estás aquí. Nosotros seguimos conociendo un poco más del distrito de Santa Rosa de Quives, aquí en la provincia de Canta, un lugar maravilloso. Y hablando de maravilloso, atención amigo artista, usted que me está viendo, desea mostrar su talento, su arte. Las puertas del programa Al Ritmo de Marjorie Campo están totalmente abiertas para recibir a todos los artistas nacionales como internacionales. Es lindo saber que usted puede mostrar su talento aquí en el programa. Si quieres comunicarte con nosotros, ya están los números en pantalla. Y justamente hablando de artista nacional, internacional, vamos a presentar a una agrupación que es sanjuanera. Ellos hacen cumbia sanjuanera y están dando la hora porque realmente sus mensajes, sus canciones son hermosas. Y es el caso de esta agrupación que lleva por nombre Son de Ríos. Y este tema que dice Por Siempre Mi Ángel habla justamente de cuando una persona pierde a un ser querido. ¿Qué nos pasa? Nos deja un gran vacío en el corazón, ¿verdad? Ah, es por eso ahí el tema Por Siempre Mi Ángel. Quiero que disfruten esta hermosa canción que está sonando con fuerza y que también lo disfrutas aquí en Al Ritmo de Marjorie Campo. Adelante. Más allá tocaré.
cuento para ti. Donde me encuentro justamente está el templo de penitencia y oración de Santa Rosa de Lima. Así que ya lo saben los amigos, el 30 de agosto todos estamos con Santa Rosita de Lima. Visiten aquí el distrito de Santa Rosa de Quives. Y justamente ha llegado el momento de agradecer de verdad a nuestros amigos de MO Producciones. Amigo alcalde, productor, promotor, usted que me está viendo, necesita que MO Producciones le realice su fiesta de aniversario, su cumpleaños, aniversario o fiesta de promoción. Pues te comento que MO Producciones son especialistas en la organización de grandes espectáculos. ¿Y cuál es lo más importante, Marjorie? Que se acomodan a tu presupuesto. Así que, amigo, usted que me está viendo, comunícate a los números que están en pantalla, porque MO Producciones te arma tu fiesta y te lo arma bien. Turno ahora de presentar a este artista ayacuchano que de verdad está causando furor. Y saben de quién estoy hablando, ¿no? Cuando digo artista ayacuchano, estamos hablando del ídolo juvenil del momento, Max Castro, que estará presente cantando en la gran final, finalísimo de los carnavales con Naranjita de Sucre, domingo 31 de marzo en el Jaguar Plaza de Mamara. Turno de Max Castro, a disfrutar. Carnavales.
voces y guitarras, los carnavales bailaremos, talco, agua y serpentina, gozaremos carnavales. Daño será por mi caño, vendrá la cigüeña y serás mi dueña.